Ahora tenemos otra novedad y muy interesante y muy aplicable aquí en Pinamar. Contanos un poquito. Esta adquisición fue a través de un amigo que somos ex compañeros de la Escuela Técnica Madariaga. Y bueno, tenía un biodigestor que lo tenía en funcionamiento. Y bueno, por distintas circunstancias laborales no lo pudo seguir manteniendo, tenerlo funcionando. Y bueno, hablando una conversación otra de la ecología y todos los asuntos estos que, en los que estamos, nada, me comentó que me lo podía dar el biodigestor y que se podía hacer funcionar y generar gas y abono líquido y abono sólido. Contanos cómo funciona y qué es puntualmente un biodigestor, porque si Dios quiere, muy pronto todos vamos a saber qué es. Un biodigestor básicamente es un cubículo cerrado en donde las bacterias anaeróbicas empiezan a comer lo que es la basura orgánica, ¿sí? Las bacterias largan el gas metano, ¿sí? Este gas se puede pasar a través de un caño y bueno, y generar gas como cualquier el gas que tenemos en la casa, ¿no? El gas natural. O sea, se puede utilizar. En cada casa podríamos perfectamente estar haciendo de nuestras heces, de nuestros desperdicios, gas. Sí, de hecho, bueno, hay una famosa marca de tanques de agua que hace biodigestores que son para las casas. Hay dos tipos de biodigestores, el de las casas es para las aguas negras y las aguas del lavarropa. Y después hay biodigestores que son más grandes que funcionan ya con toda la basura orgánica. Y tenemos esos dos tipos, pero sí, para las casas podemos encontrar la solución definitiva al problema que tiene Pinamar, que es la falta del cloacado, ¿no? En el 80% de la superficie pinamarense. Entonces esto generaría que el agua que sale del biodigestor pueda ir a la napa y ya en buen estado. ¿Es fácil de implementar para cualquier ciudadano común o sería muy caro? Mirá, la cuenta que yo hago, la estadística para que la gente lo entienda y lo vea viable, es que si en Pinamar, en una casa que tiene pozo ciego, se hace el cloacado, hay que pagar una bajada de cloaca. Esa bajada es equivalente más o menos al valor de un biodigestor. Que sería así la solución. Creo que no veo solución yo a corto plazo porque no veo que el gobierno nacional vaya a hacer inversiones de infraestructura y que nosotros podamos ver el cloacado de acá a pocos años, ¿no? ¿En qué estás trabajando además del biodigestor? Con eso teníamos que plantarnos. Lo del biodigestor fue algo que apareció eventualmente, fortuitamente, en una conversación y bueno, se dio la posibilidad. Pero bueno, ya estamos trabajando con lo que es el biodiesel, la huerta orgánica, el reciclado de orgánico con las lombrices californianas. Y bueno, también apuntamos a que en Pinamar creo que no se necesita ni mucha inversión ni un programa profesional o de ingeniería para hacer una recolección orgánica de residuos y destinarla a lo que es los biodigestores o las lombrices californianas. No estamos tan lejos, es una cuestión de decisión política. Es cuestión de ellos que tomen la decisión y lo quieran hacer. Yo tampoco quiero que lo hagan a través mío, ellos pueden desarrollarlo a través de los proveedores de los biodigestores o hacer lo que es biodiesel. Hay plantas de biodiesel en la provincia de Buenos Aires.